Hoy, en el Magazine de OVE, contaremos con Urbano Hernández, Juan Antonio y Clotildo del Rancho de Pascua a Chinet de Tinajo. Disfrutaremos de un vídeo homenaje a Florián Corujo, hijo predilecto de San Bartolomé. Y después de la publicidad, estará con nosotros Alex Dorta, el realizador de diferentes belenes en la isla de Lanzarote. Todo esto y mucho más en el Magazine de OVE. Ahí están viendo un primer plano de las truchas de batata que nos traen desde el Rancho de Pascua al Chinet de Tinajo. En esta casa no se, bueno, en esta casa, en este programa no se instaura la Navidad oficialmente hasta que no llegan las truchas. Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias, Urbano Hernández, presidente del Rancho de Pascua al Chinet en Tinajo, que viene acompañado en esta ocasión por Juan Antonio Pérez y Clotildo Martín. Bienvenidos a los tres. Hola. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar. 31 edición del encuentro de ranchos que se celebra en Tinajo. ¿Es así, no? Pues sí, llevamos pues 31 años que hacemos este año, donde han pasado pues muchísimos ranchos, los ranchos de Pascua de la isla han pasado todos, incluso también el Rancho de San Bartolomé, pues han venido grupos de ranchos de Gran Canaria, como el Rancho de Arbejales, como los dos ranchos de Fuerteventura, Tiscamanita y Tetir, y como han estado también los Auroros de Lorca, como han estado también pues la Escuela Municipal, como han estado también pues el Grupo Universidad de La Laguna, pues muchísimos grupos que han pasado por los 31 años que hacemos este año de encuentros de ranchos. La meta y el compromiso que siempre hemos tenido en esta fecha. Sin duda, preservando esta tradición musical, si no me equivoco, la más antigua de Canarias, ¿no? En Canarias, el tema de los ranchos. Yo no tengo datos oficiales, es un poco lo que voy leyendo, pero es así, es una de las tradiciones musicales más antiguas, Urbano. Pues sí, bueno, no solamente que lo digamos nosotros, hay, digamos, gente entendida, como por ejemplo catedráticos que han hecho pues esas investigaciones, donde se recoge pues la, digamos, el valor que tienen lo que son los ranchos de Pascua y los ranchos de ánimas en Canarias. Y bueno, tienen el compromiso en lo que son los ranchos de Pascua a salir lo que es en el mes de la Navidad y prácticamente hasta el siguiente año, ¿no? Estamos hablando de instrumentos a destacar en un rancho como son espadas. Espadas, ¿qué son las espadas? Para quien no lo sepa. Pues bueno, es una espada real donde ahora, por ejemplo, algunas ya se hacen, que se le quitaba la empuñadura y se le ponía con un hierrito, pues tocaban. O lo que son los panderos de cascabelos, o panderos o panderetas, ¿no? Esos instrumentos son pues muy antiguos, ¿no? Y esos cantos, ¿no? ¿La espada, por ejemplo, se utiliza solamente en los ranchos o se utiliza en más en otras situaciones? Bueno, la espada es como si fuera un triángulo. Si cualquier colectivo o cualquier grupo la quiere utilizar, la puede utilizar porque es como si fuera un triángulo, ¿no? Ajá. Para Navidad. Pero los ranchos son instrumentos a destacar, lo que son espadas, espadines y lo que son los panderos y panderetas, ¿no? Bueno, otros instrumentos clave son el tema de la percusión y algo de cuerda, ¿no, Clotildo? Sí, aparte de los instrumentos tradicionales de percusión, pues también se adoptan pues, lo que es la guitarra, los instrumentos de púa, ¿sí? Como la laúd, bandurria, mandolina y la guitarra y el timple. ¿Y el timple contra? La percusión con panderos, no, ¿cómo se llama? Sí, no sé cómo es. Pandereta, le digo sí, yo, pero sí, no pandereta. Se llama pandereta. Tiene ¿eso lo utilizan dentro del...? Las panderetas, sí, hueseras también se utilizan, las castañetas también se sigue utilizando mucho en casi todos los ranchos, sí. Bueno, y fundamental, el tema de los cantadores, que son quienes hacen esas coplas en relación a las almas que se nos han ido o en relación a la Navidad. Bueno, las coplas que canta el rancho son todas, digamos, enlazadas con el nacimiento de Jesús. Nosotros no cantamos a las ánimas, ¿no? En ese caso sería un rancho de ánimas. Un rancho de ánimas. El rancho de Pascua, los cantares van todos en la dirección del nacimiento, del recorrido que hace San José, la Virgen, el niño, los reyes, y eso es, pues cada cantador
de adelante que cante pues una endecha o cante el corrido, pues va todo el relato y todo vinculado a lo que es el nacimiento del niño Dios. ¿Y qué es una endecha, Juan Antonio? Una endecha es, bueno, digamos que una pieza que bueno, que se canta también refiriéndose al tema de Navidad. Y bueno, el nombre endecha, pues no sé en realidad cómo... Es una de esas coplas que ustedes cantan. Es como una forma musical. Las endechas, bueno, se conocen endechas muy antiguas en Canarias. La más famosa de las endechas aquí en Peraza, ¿sabes? Que ahí dentro de la historia canaria se conocen muchas endechas que es como una forma musical que se cantaba desde hace mucho tiempo. Bueno, en este 31 encuentro van a estar acompañados de otros dos grupos. En esta ocasión vienen desde Aría y Yaiza, ¿no? Exactamente, sí, estamos acompañados del rancho de Aría y del rancho de Yaiza, que ya han estado también en otras ocasiones, también han estado en nuestro encuentro, sí. ¿Cuántos ranchos tenemos actualmente en Lanzarote, Urbano? Creo que son 6, si no recuerdo. Tías tiene 2 ranchos, Macher y Tías, está el rancho de Teguise, el rancho de Aría, el rancho de Yaiza, el rancho de Tinajo, y a San Bartolomé, pues está en ese paréntesis, a ver si lo recuperan, pero creo que son 2, 3, sí. 6 me parece que hay. Bueno, a mí me gustaría hacer un pequeño repaso acerca del que está hoy aquí, del rancho de Pascua Archinech. Tinajo, según leo, no me acuerdo a quién se lo leí, si en la voz de Lanzarote o qué, esta mañana llegó a tener hasta 7 grupos, ¿no? La cosa con la llegada del turismo y de esta nueva vida que llevamos desapareció un poco y se volvió a retomar en los 80. Es algo así, ¿no, Urbano? Sí, bueno, prácticamente en cada barrio había un rancho. Un rancho importante que destacar en el municipio fue el rancho Señor León Pérez, que está recogido, un rancho familiar, que era un rancho de la Vegueta. Después estaba el rancho de José de Barrio, que era el rancho de la Costa, que fue un maestro, donde de ahí se nutrieron muchísimos rancheros, como Antonio Tejera, o muchos rancheros que ya no están. Pues estaba en rancho de Tihuatón, y prácticamente cada barrio tenía su propio rancho. Pero yo, a la época del turismo, yo también creo que desaparecen, porque mucha gente tuvo que emigrar, irse a otra isla, o irse también pues al continente, a Venezuela, como por ejemplo Domingo Cayero, que fue cuando él regresa, allá por los años 73, pues se reúnen un grupo, y de ahí pues se nutre pues este rancho y el actual rancho que está hoy en día, ¿no? Pero yo creo que desaparecen porque eran auténticos enamorados de lo que eran los ranchos, única y exclusivamente cuando llegaba la Navidad. Pero yo creo que también desaparecen por eso, porque mucha gente se tuvo que ir, personas visibles dentro de los ranchos, que eran, digamos, los que llevaban los ranchos al principio, y por ahí pues yo creo que pues desaparecen hasta los años 80, que se recuperan. Que es cuando vuelven ustedes a recuperarlo. Actualmente en el grupo hay 24 personas, me decía, exactamente 24, ¿no? Ahí conviven diferentes edades, desde el mayor que tiene, pues no sé, montones, hasta un chiquito joven que tiene apenas 16 o 14. Eso puede ser Juan Antonio. ¿Juan Antonio? Sí, bueno, el mayor oscila entre los 86, sí, me parece, si mal no recuerdo, y el más joven ahora mismo, pues, tiene 16 años, comenzó con 14, o sea que lleva 2 años con nosotros, y de ahí, bueno, hay edades de diferentes, bueno, y ahí estamos intentando de sacar esto para adelante y que, bueno, la gente, la juventud que quiera, que le guste y quiera, pues, meterse en el tema, pues, ahí estamos. Son bienvenidos, ¿verdad? Sí, por supuesto, la puerta está abierta para el que quiera venir. A mí me gustaría volver a hacer hincapié en esa labor que hacen, preservando. Urbano es un gran enamorado, bueno, Urbano y Clotildo, como y Juan Antonio, preservando esta tradición musical para que no quede en el olvido. Hacen un montón de actuaciones ahora, sobre todo en la fecha, acaban de venir de Gran Canaria, Fuerteventura.
Yo no sé si la situación en las Islas Vecinas es igual que aquí o hay una mayor presencia de ranchos. No, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria pues están los tres ranchos de Ánima, también hacen sus propios encuentros. El rancho de Valsequillo, pues el otro día estábamos el día 7, si no recuerdo mal, en Valsequillo, tanto con el rancho de la Aldea, con el rancho de Valsequillo y el rancho de Arbejales de Teror, donde también el año pasado estuvimos, que creo, si no recuerdo mal, eran 10 años ya que no se celebraba un encuentro de ranchos en la Basílica de Nuestra Señora del Pino, que también estuvimos, y también el rancho de Tiscamanita en la isla de Fuerteventura, también hace sus propios encuentros, no lo hacían todos los años y ahora lo han cambiado y lo hacen al cabo de 2 años. Pero sí, yo creo que... Hay interés. Sí. Por seguir compartiendo. Yo se los comentaba a ellos fuera de cámara, me hizo mucha ilusión la lectura del pregón en las pasadas fiestas de los Dolores en Tinajo por parte de ustedes, del rancho de Pascua Archinet. ¿Cómo recibían la noticia de que eran los elegidos para el pregón de ese año? Pues bueno, cuando nos lo comentan, yo no lo tenía claro, me reuní con el colectivo, porque eso a la vez es una responsabilidad, es un honor y a la vez es una responsabilidad, y donde los propios compañeros urbanos pues nos están ofreciendo de ser pregoneros de las fiestas insulares de nuestra isla, y bueno, aceptamos y empezamos a trabajar todo el equipo y todo el grupo. Qué bonito. Desde el mes de julio. Estas son imágenes del pregón. Sí, esas imágenes que vemos es cuando entramos con el corrido, con la letra de Juan Antonio Pérez, que lo tenemos aquí, y donde pues rendimos honores y ahí pues se le hizo entrega por parte de Clotildo y de Enrique pues de la imagen a la Virgen Dolores, un cuadro que tiene, pues está la sacristía, que lo pueden ver, la misma pintado a mano. Juan Antonio, el tema que interpretaron fue exclusivamente para la ocasión, ¿no? Sí, eso fue única y exclusivamente para la ocasión. Bueno, me inspiré un poco ahí y salieron unas letras. ¿Y salió una cosa bonita? Salieron unas letras que, bueno, yo pienso que sí. La palabra la tienen los que lo escucharon. De hecho, la verdad es que hasta la fecha los comentarios son positivos, ¿no? Y lo hicimos, ya digo, única y exclusivamente para ese día. Urbano hablaba de responsabilidad, sin duda, pero a mí también me parece que es una especie de reconocimiento a la labor que hacen, o yo lo interpreto así, no sé si ustedes lo sienten también de la misma manera, el que pensaran en ustedes para leer el pregón de la localidad donde viene el rancho. Hombre, como grupo y colectivo, y yo creo que para todos es un honor, ¿no?, que te designen como pregonero, no solamente... fuimos pregoneros en el año 2014 de las fiestas patronales de nuestro santo patrón de San Roque, pero esto digamos que es un nivel de mucha más altura, ¿no? Ser pregoneros de las fiestas de nuestra isla, ¿no? Y sobre todo, pues, hay rancheros que le tienen mucho cariño a la Virgen de Dolores y tal. Y aceptamos y lo que hicimos fue ponernos a trabajar desde el primer minuto y queríamos que fuera un pregón del pueblo, que llegara la gente. Y de verdad que pusimos el alma y el corazón, desde el primero que tiene 16 años como el que tiene 86. Bueno, la cosa salió bien, ¿no? En este pregón creo que además reivindicaban que los ranchos sean declarados un bien de interés cultural. Eso es una lucha que ya han empezado antes del pregón. Bueno, allá no recuerdo bien cuando empezamos a trabajar para el tema de lo de la medalla de oro, que fue una reunión en Tiscamanita, nos dimos cita pues todos los ranchos de Canarias, y pues en el año 2006, si no recuerdo mal, fue cuando se nos concede la medalla de oro del gobierno de Canarias. Pero ya sí, me consta que hay ranchos en Gran Canaria que ya han elevado al cabildo pues esa memoria y se ha aprobado para que insten al gobierno de Canarias a que se cubra el expediente para que sean declarados de bien de interés cultural. Aquí también se ha hecho, aquí también pues, por parte de algunos grupos del rancho, y me consta que también al Cabildo se ha llevado también pues esa propuesta, ¿no? Yo creo que esto debería ser un conjunto global de todos los ranchos, sí, tanto de Ánima
como de Pascua, para no que sean los de Pascua y que no sean los de Ánimas, no sean, sino que sean en conjunto pues los 12 ranchos o los 11 ranchos que hay. ¿Y hay interés, ven interés por parte de los gobernantes en que sea una realidad o no? Bueno, yo en este tema sí es verdad que he hablado con la gente de que últimamente la gente de Teror, de Arbejales, que pues bueno, esto es un trabajo que se tiene que hacer una memoria, que documentarlo bien, y yo creo que es algo a proteger dentro de lo que es Canarias. Digamos que tenemos que preservar y mantener nuestro propio patrimonio cultural. Sin duda. Volviendo al 31 Encuentro, este mismo sábado, 8:30, la iglesia de San Roque en Tinajo, ¿no? Sí. ¿Alguna novedad? ¿Van a interpretar algo que no hayan hecho antes? ¿O es un poco el recorrido de siempre? No, el recorrido de siempre, ¿no? También nos ha cogido, que hemos estado también un poquillo liados con el tema del pregón. Antes del pregón estábamos trabajando porque queremos, a ver si Clotildo puede hablar de eso, a ver si el próximo año ve la luz esa nueva grabación que se quiere hacer con todo el conjunto y el paquete, digamos, de todos los géneros que tiene el rancho, ¿no? ¿Qué nos puedes aportar, Clotildo? Bueno, en lo que se está trabajando es, como dice, en volver a hacer una grabación, y en esa grabación, pues, aparte de que canten solistas que están en la actualidad, que están nuevos, que están ahora en la actualidad, con los temas que ya estaban en la anterior grabación, aparte de eso se han recuperado algunos temas, como la Andecha, y que no, algunos temas que antiguamente no estaban y que ahora sí se han incorporado, se están haciendo. La Andecha es lo más reciente que se ha hecho. Bueno, que estuvieron en Tenerife con Julián, uno de los rancheros que vive en Tenerife, y ese tema no se tocaba, hicieron una grabación, y bueno, lo que hemos hecho, pues, escuchar esa grabación, intentar hacerlo lo más fiel posible a como él lo cantaba o como él recordaba esa Andecha. Y está, pues, la Andecha y algunos temitas más que no están grabados, y en eso estamos también trabajando con los compañeros que también están al rancho, con Ibajó, que es el que se va a encargar de la grabación. Pues él ha hecho producción musical y también ha estudiado, pues, técnicas de grabación y eso, y él es el que se va a encargar de hacer ese tema. Buena noticia, pero entonces vamos a tener nuevo trabajo antes de las Navidades del 2020, ¿o no? Yo espero que sí, si ahora ¿sí? Que está todo en calentito y seguimos trabajando, a lo mejor yo creo que sí se pueda sacar el nuevo disco para el próximo año. En eso estamos, ¿no? Muy bien, me gusta saberlo. Por último, Juan Antonio, por Dios, que siempre tengo la duda, ¿de dónde viene el nombre de Archinech? Eso es una cosa que yo no lo sé, por oídas que tengo, bueno, los antiguos rancheros que estaban ahí, pues no sé de qué les vino el nombre ese, o sea que ellos... Se les ocurrió poner ese nombre a Chiné, aquí Urbano igual puede contar algo de eso más que yo, y se les ocurrió ese nombre, y bueno, nosotros a través de recuperar esto, pues bueno, el nombre ha seguido ahí, y una explicación así exacta de no lo sé, igual él tiene más. Urbano, ¿hay una explicación más científica o más basada en algún hecho real o no? ¿O porque decidieron poner el nombre sin más? Ellos, cuando forman la parranda, le ponen la parranda Archinés, ¿no? Tocaban, pues, una isa o cualquier tema a interpretar. Y después de ahí, pues, cuando la parranda Archinés, el ranchero, digamos, el cabeza visible del rancho, que era Ginio Pérez Cabrera, él siempre me decía, y algún cantar que tenía, la parranda Archinés también tiene raza guanche y me recuerda a la montaña de Tinache, que es una montaña que está allí en nuestro municipio. Y nosotros quisimos, pues bueno, seguir manteniendo, pues, ese nombre, pero ciencia cierta de dónde viene, pues, el nombre, pues no. Bueno, dicho que está.
Bueno, me ha encantado que estén aquí, les deseo lo mejor para este 31 encuentro y para siempre deseando conocer el nuevo trabajo. Es un placer, no dejen de acompañarles este mismo sábado en Tinajo. ¿Las truchas son de Tinajo también, Urbano? También son de Tinajo y a ver si el amigo Leo se come alguna hora cuando termine. Hombre, Leo y yo nos vamos, yo le voy a dar una mordida ya mismo. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias y felices fiestas. Igualmente. Bueno, mientras me como una truchita, bueno, por lo menos probarla, voy a dar paso a mi siguiente invitado, que tiene mucho que ver con la Navidad. Me visita en esta mañana Alex Dorta, que es el belenista encargado de realizar tres de los belenes que podemos ya visitar. Muchos de ustedes ya lo habrán hecho: el de Yaiza, el de Teguise y el del Monumento al Campesino. Ya lo tengo aquí sentado a mi lado. Alex, ¿no querrás una trucha? Claro que quiero trucha. puedes comerla ahora mismo, después me. Bueno, Alex, nos centramos en lo nuestro. Tal y como decía, encargado de realizar varios de los belenes que podemos disfrutar estas fiestas de Navidad. Exactamente, el de Yaiza, el de Teguise y el del Monumento al Campesino. ¿Está finalizado o no? El del Monumento al Campesino se finalizó este domingo. ¿Mm? Se inauguraba el lunes, pero con la tormenta que nos azotó ahí durante el día, pues creo que se pospuso para este viernes. Se finalizó y en la inauguración o en la muestra iban a participar unos niños del colegio para poner unas cositas para decorar un poquito. Así que sí, yo pienso que se inaugurará. El de Teguise fue el primero que se inauguró, el 13, creo que fue el 13, y el de Yaiza fue el sábado, que coincidió con la fecha del año pasado, creo. Muy bien. Bueno, cuéntanos. Yo no sé. A ver, el tema de los belenes en Canarias, no sé si siempre es igual, pero vemos mucho la interpretación de nuestros lugares más característicos, sí. ¿No? Están un poco basados todos en eso, ¿verdad? Depende. O cada uno lo interpreta a su manera. Cada uno lo interpreta a su manera, pero sí que los belenistas aquí siempre dan más muestras del paisaje, porque es lo que les gusta representar. Y yo hago lo mismo. En todos mis belenes trato de representar el paisaje, porque vivimos de cara al turismo y ese público quiere llevarse esa imagen. Tanto como ellos como nosotros, nos gusta ver nuestro paisaje en pequeñito y es lo que nos entretiene. Y quizás lo que se descuelga un poco de todo ese paisaje son las figuras, que ya sí son las típicas del Belén. Pero bueno, como son belenes así monumentales y se ven a una distancia, pues no se aprecia tanto los turbantes de esas figuras. Oye, también estoy dándole vuelta, digo, pues también podríamos reinterpretar a las vestimentas y a los personajes del Belén. Todo se andará. No, sí. En Tenerife sí que son bastante dados a realizar las figuritas con barro, con otros materiales, pero sí que preparan las vestimentas típicas de la zona que van a utilizar. Incluso el que participaba en el Parlamento durante bastantes años, y no sé si ahora mismo no recuerdo el nombre, pero sí que es un fenómeno a la hora de hacer la figura, porque realiza sus vestimentas típicas canarias de todas las islas. Sí. y es un portento para hacer eso, porque nosotros el tiempo que tenemos es para realizar un poco la orografía de la isla y no tenemos tiempo de realizar todas esas figuras. Ahora me vas a contar mejor. Me gustaría recordar que justamente el Belén del Parlamento de Canarias este año está dedicado a la Isla de la Graciosa. Sí. Veíamos las imágenes, está muy bonito. No me acuerdo del belenista tampoco, no sé si será la misma persona que me menciona. Yo no he tenido ni tiempo de ver el Belén. Mencioné hace unos días, pero ahora mismo no me acuerdo. Bueno, el tiempo es importantísimo a la hora de elaborar el Belén. Yo no sé si siempre dispones del tiempo que realmente necesitarías o no. Alex, ¿cómo va la cosa? La cosa con tres belenes este año va bastante ajustada, y
demasiado ajustada, pero da tiempo, porque en el Belén de Teguise ya ellos tenían su parte de sus maquetas, yo ya he colaborado con ellos en los 2 años anteriores, bueno, 3 con este, y ya teníamos también un trabajo previo de maquetas y de figuras, que hemos ido obteniendo algunas más, y en Yaiza también tienen las maquetas hechas por Gelo, que es un trabajador, un carpintero, que durante más de 20 años lleva haciendo todo tipo de maquetas, y el Belén de Yaiza se caracteriza por esas maquetas que son bastante precisas, atractivas, sí, y bueno, reales, y es lo que le da bastante peso al Belén. De hecho, yo no sé si es real o no, pero fueron pioneros un poco con el tema de los belenes, Yaiza. Yo no sé si está desde los 70, puede ser. Y sí, se encargan toda la zona esa del sur, es brutal para esas representaciones de belenes. Yo me he encargado en este proyecto de realizar el diseño, pero siempre usamos esas maquetas. Hay una cantidad de maquetas enormes, creo que son 50, pero el espacio y con los tiempos que tenemos no podemos ponerlas todas, y es difícil buscarle un hueco para que no se quede tan cargado y el paisaje sea bastante parecido o preciso con la realidad, y tenemos que buscar muy bien las zonas donde ubicar esas maquetas, así que no podemos ponerlas todas. Pero ya te digo que es súper agradecido con esas maquetas, porque el paisaje cobra mucho más efecto real. Y destacar las montañas de este año, porque es la primera vez que las realizo con materiales naturales. En otros belenes mezclaba un poco la escayola con otro tipo de estructuras, pero este año con una base de rofe y pigmentos de otros áridos, de otras arenas, conseguimos los efectos volcánicos esos, que son bastante logrados, sí. A la gente le gustó bastante eso, y se quedaron un poco impactados con los efectos. Y yo también, pero ya te digo, tengo ganas de volver a probarlo para ver si consigo hacer algo un poco mejor. Bueno, siempre me pienso lo mismo y digo, vamos a ver, todos los belenes están al aire libre, evidentemente. ¿Cómo uno lucha contra las inclemencias meteorológicas que pueden pasar, como lo del lunes? ¿Le afecta realmente a lo que ya está montado o no? El lunes que tuvimos un viento... Yo terminé el belén del monumento de noche, a las 12 lo terminé, casi con poca luz. Y al día siguiente ya se metió todo el viento y la lluvia, y fui a verlo a las 8 de la mañana. Y lo vi bien, sí bueno. Incluso el efecto en el jable, porque hicimos una zona de jable para representar un poco el campo en San Bartolomé y demás. Y yo lo peiné con un cepillo y al día siguiente estaba mejor con la lluvia, así que a veces ayuda. Y las montañas... Preocupada porque digo, vamos a ver, el viento no sé si influirá o no influirá, o una lluvia fuerte se los puede destrozar. Parece que ahí está un poco azocado también, y lo vi bien. El de Yaiza tengo que ir ahora a reparar alguna cosita, porque la salina se con tanta lluvia y se azotó bastante el viento, pero vamos, desperfectos, figuritas que se caen y poco más. Y las montañas sí que cambian un poco, pero no se aprecia tanto, ¿vale? El efecto de los colores hace que siga ese volumen y a veces crea mucho daño, pero sí que va bien, escapando. Nos comentabas acerca del Belén de Yaiza. ¿En el de Teguise repites lo mismo? ¿Trabajan en equipo con más personas? En Teguise, este año no tuvimos la oportunidad de trabajar tanto con empleados del ayuntamiento, porque tienen muchos eventos y no tienen tanto tiempo para eso. Como estaba realizando también el de Yaiza y estaba en jornada de mañana, por las tardes me ocupaba con un grupo de realizar el de Teguise. Pero en los años anteriores lo hacíamos en medio de la plaza, y este año lo hemos decidido hacer en recuperar la zona donde lo hacían antiguamente los del ayuntamiento, que era un pequeño espacio del jardín que lo tienen delimitado con unas vallas,
y la verdad que el sitio es bastante agradecido porque está debajo de unas palmeras y el ambiente es más acogedor y entrañable. La verdad es que recuperar eso, que hacía ya pues 2 años que no se utilizaba, ahí cobra otra vez más sentido recuperar todo eso, ¿no? Ya que Tegui se destaca por su patrimonio histórico, pues recuperar ese espacio otra vez. Claro. Está muy bastante bien. Y en el en este último, que está también ambientado en el municipio. Porque... Sí, sigue teniendo la misma idea, tanto como el de Yaiza como el de Teguise. El de Teguise intenta representar el casco histórico antiguo y los cultivos y un poquito el aspecto que tiene Teguise, ¿no? Para que sea como un mapa en 3 dimensiones. Y Yaiza sigue representando también todo lo que es los municipios de Lanzarote. Exactamente, eso te iba a decir. En Yaiza siempre está la presencia del resto. En Teguise es que no... Teguise se centra en su municipio por ahora, pero la idea de ellos es ir creciendo también, y porque Teguise es demasiado grande y no se pueden representar todo eso en ese pequeño espacio, pero sí que tienen idea de seguir abarcando más para que vaya creciendo más el Belén. Pero ya te digo que tal y como está, está bastante acogedor y está muy completito. Ahí estaremos viéndolo. Yo todavía no he tenido oportunidad, pero lo haré. Alex, yo no sé si cuando uno termina el trabajo, después piensas, ¿podía haber puesto esto, podía haberlo hecho de una manera, podía haberlo hecho de otro? ¿O te quedas contento con el planteamiento? Como te dije ya en el de Yaiza, las montañas, que era la primera vez que las hacía así con esos efectos, y justo cuando las terminé, quedaron bastante bien. Afectó un poquito el viento algún día, que cambiaba un poco, pero te digo, como las cambia, pues es normal. La naturaleza va cambiando, las montañas van cambiando y quedan bien, porque tienen esos colores. Pero sí que me gustaría pues hacerlas de otra forma ahora, pero para mejorarlas, nada más que yo estoy contento con el resultado, pero sí que tengo ideas de hacer algunas cositas más, que bueno, si siguen apareciendo estos trabajos, se va evolucionando. Evidentemente. ¿Cuánto tiempo ya con el tema de los belenes? Porque quiero recordar que Alex Dorta, el año pasado, fue el encargado, el año pasado si no me equivoco, fue el encargado de realizar el Belén justamente del Parlamento, que estábamos hablando hace 2016, no me digas que han pasado 3 años. Sí. Desde que estuviste aquí han pasado 3 años. Nos estamos viendo poco, la verdad. ¡Guau! Me quedo con... Sí, me alucino, porque me parece que fue el año pasado. Bueno, hace 3 años fue el encargado de realizar justamente también el portal en el Parlamento. Sí, en el Parlamento Canario. Yo no sé si hace unos años tenías pensado seguir con esta trayectoria o no. No, incluso ¿O te vino dado? Es trabajo y si lo piden hay que hacerlo. Claro. Pero yo cuando terminé el del Parlamento, fueron 2 meses ahí exhaustivos, que no estábamos acostumbrados a hacer ese tipo de trabajo, porque nos encargamos de elaborarlo todo para poder transportarlo a Tenerife y que fuera asequible, no llevar tanto peso, ya que aquí trabaja con materiales naturales, escayolas y demás. Pues tuve que cambiar, replantear toda esa forma de hacer el trabajo y fue muy exhaustivo, estresante, y no tenía ganas de hacer belenes más. Pero ahora ya estoy haciendo 3 en el año, así que si vienen, bienvenidos sean. Te lo planteas, claro, como lo que es un trabajo más, hay que evidentemente. Estar, sí. Y acabarlo bien, claro. Hay veces que los presupuestos o los tiempos no te dan para hacer algo como tú quieres, ¿no? Pero sí que, como ya hay trabajo de fondo, no cuesta tanto hacer un poco más. Y son trabajos que se hacen casi en un mes, mes y medio, y no importa meterle un poquito más de fuerza y terminarlo. Así que ya uno está acostumbrado. Yo no sé si una vez hecho uno un año, para hacer el año siguiente, no sé, algo novedoso, también costará, ¿no? Porque al fin y al cabo las localizaciones son siempre las mismas. Sí. Es un poco complicado, sí. ¿No? No vas a cambiar de sitio. Lo que sea. Las maquetas no las vas a poner las del norte en el sur, pero sí que... Pero bueno, se intenta y se busca la manera de hacer algo diferente. Ajá. Ya con este de Yaiza, que a mí el resultado me pareció bastante espectacular, porque empleé también plantas autóctonas en una zona del jardín. Lo quise hacer como si fuera algo más de cara al turismo y al público y no fuera simplemente la representación del nacimiento del Belén o de las maquetas. Y tenemos como 2 espacios
para que la gente que va a visitarlo con los niños pues se entretenga y vea un poquito de las plantas autóctonas, la zona del lago y los materiales que se utilizan también, las piedras y demás. El Ayuntamiento de Yaiza tiene una zona donde van guardando todas esas piedras, que hay muchas que se han utilizado desde hace demasiados años. Y eso me parece espectacular, que puedas volver a reutilizar todos esos materiales. Y una piedra que la tienes este año ubicada en una forma, al año siguiente le das la vuelta y es otra cosa. Y eso está, es el camino, es espectacular eso, poder hacer esas cosas. Bueno, Ale, me encanta que hayas estado aquí. Yo no sé si pones por nacimiento en tu casa o no pones. El año pasado puse hasta un árbol de Navidad. Sí. Bueno, a mí me pelean por esto porque dicen que no tiene nada de artístico y yo digo, bueno, un poco kitsch sí que es. Hay que ambientar la fecha y hay que hacerlo con lo que se puede. Pero sí que en casa no suelo hacer belenes. Pero bueno, figuritas sobran. Igual si tengo tiempo antes de que nazca el niño lo haré algún montaje. ¿Te pones a ello? Sí. O acabarás tan alto que dices no. Ya, igual lo hago por inercia hasta ya. Hasta el año que viene no. Bueno, Ale, me encanta que hayas estado aquí. Supongo que tendrás también otras cosas que estás haciendo, no en Navidad, en el resto del año, relacionado con el tema del arte. Si quieres, ¿tienes algo que compartir? Estoy encantada de que lo hagas. Sí, por suerte tengo más historias así relacionadas con el arte. En el municipio de Aría, que es donde vivo, por las fechas de carnavales, pues realizo los decorados del escenario de carnaval. Este año anterior hice el decorado, que iba referente al circo, hice la carroza también. La carroza es algo complicada porque se usa siempre la misma todos los años, es un cubo, y para darle forma a eso es demasiado complicado y todos los años volver a intentar hacer otra cosa nueva, pues hay que darle demasiadas vueltas a la cabeza, pero el resultado del año pasado estaba bastante bien y si este año me cuadra que otro trabajo, pues tendré que esforzarme un poco más para cambiar todas esas formas, pero que en este caso también para empezar ya a trabajar en breve, porque sí. El carnaval es en febrero, si no me equivoco, final de febrero. Sí, por ahí en enero ya suelen empezar a aparecer encargos, si quieren hacerlo como tiene que ser, ¿no? Pero sí. Y en verano, pues las fiestas del pueblo, de los pueblos ahí en Punta Mujeres, Arrieta, Órsola, también a veces me encargan decorar los escenarios que para ambientar un poquito las verbenas. Y sí, ese mundo artístico entra ahí de alguna manera y se puede seguir trabajando, dándole un poquito de forma ahí a la creatividad. Muy bien, muchísimas gracias, Alex. Un placer enorme. Enhorabuena por los tres trabajos. Gracias. Bueno, déjenme que hoy me despida con el vídeo, sí, en el vídeo que se emitió en el homenaje a Florián Corujo el pasado sábado en San Bartolomé. Ayer nos visitaba su mujer, Emilia Perdomo, y bueno, vimos unas pinceladas, pero a mí me gustaría que se quedaran a verlo entero porque bien merece la pena. Hay testimonios de amigos, familiares y alumnos. Con las imágenes me despido ya y les emplazo mañana, como siempre, a las 2:30. Florián Corujo nace en San Bartolomé en 1949 en el seno de una familia arraigada al folclore y a las más puras tradiciones populares. Siendo el menor de 5 hermanos, recoge la herencia musical de su padre, Domingo Corujo, habitual en los ranchos de Pascua. Ya desde pequeño destacan sus aptitudes musicales, tanto es así que realiza su primera actuación tocando el timple con tan solo 5 años en la rondalla Ajey. A los 11 años de edad, emigra a Venezuela junto a su familia. Nos metimos en lo que es la música venezolana, que posiblemente sea una de las variedades más ricas dentro de la música universal, ¿no? Entonces nos metimos a estudiar, yo estudiaba la guitarra clásica y Florian era en el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, él pues estudiaba piano con el profesor Críspulo Arena. Cuando yo estaba allí, él estaba trabajando en la calle 600 de barbero,
porque Florian era barbero igual que yo y también Domingo, los tres éramos barberos. Gracias a que Florian fue a Venezuela, pues mucha gente sabe de música y entonces él estudió allí la música y tocaba el piano. Es que él estaba estudiando la música en el conservatorio. En 1973, Florian regresa a Lanzarote. Yo recuerdo cuando vino Florian de Venezuela, yo debía tener uno, no sé, la verdad es que no preciso exactamente, pero creo que sería entre los 10, 12 años. Y para mí fue una gran alegría, ¿no? Porque yo con Florian viví una alegría constante. Era él, me sacaba de mi casa, me llevaba a los pueblos, yo me recuerdo sobre todo ir a Mala, a unas clases que daba él allí, y eso era, vamos, para mí era una alegría, porque me sacaba de mi casa, me sacaba del control de la familia y me daba la libertad más absoluta, ¿no? Este mismo año abre la primera escuela de música de Lanzarote en Arrecife. Cuando él llegó fue la primera escuela de música que se dedicaba a enseñar de una manera, pues a dar clases de música, y aparte de eso pues daba otras clases también de música tradicional. Yo niño, con 8 o 9 años, aprendí por su academia, una de las personas de las que más folclore aprendí, más historia del folclore aprendí fue con Florian Corujo. Ya no solo como profesor, sino luego también como amigo, como persona que me iba indicando, mira, deberías hacer esto, mira, deberías apuntarte a clase de guitarra clásica. En aquellos tiempos pues, no se conocían mucho las tonalidades, los nombres de la formar la escuela, pues yo tenía otros conocimientos musicales y tal, entonces pues ya se pegó a llamarlo los tonos por su nombre, porque antes un re era un 5, la un 6. Cuando tú estabas poniendo un compás o algo y no te salía, porque estábamos con una partitura, estábamos leyendo, dice, mira, que aquí el que no vale para los sabandeños, como si te salía mal, no quitándole mérito, era como los sabandeños son los mejores, ¿sabes? Como diciendo, nosotros también somos buenos, ¿no? Los monitores de las escuelas, como Santiago Caraballo, como Clotildo, como Fefo aquel de Taiche, no me acuerdo, nosotros decimos Fefillo, que está en Teguise, tiene una escuela antes. Todas esas escuelas vienen de la escuela de Florian, porque los monitores, él fue el que los indujo y los introdujo en la línea musical. Y de esa escuela, pues ya te digo, ha salido gente que hoy en día se dedica profesionalmente a la música. Mis padres se enteraron que Florian Corujo había abierto una academia de música cerca de casa, vivimos en La Vega. Y ahí que fuimos, mi hermano y yo, a aprender música, y esos fueron mis primeros pasos con Domingo, Corujo y Florian en esa academia donde se estudió de una forma sistemática. Para mí fue un privilegio ese contacto con la música. Y Rosana fue discípula de él, que en las primeras letras de música que se las dio Florian. Con su risa contagiosa, cada vez que lo recuerdo. Su risa contagiosa pues nos ganaba a todos, ¿no? Nos llevaba a donde él quería, hacía con nosotros, podías llegar allí de capa caída, que él te levantaba el ánimo, te animaba, te ponía, bueno, sabía sacar lo mejor de cada uno de dentro, ¿no? Siempre tuvo mucha mano para que los niños se interesaran por la música, algo que a mí siempre me trae buenos recuerdos, pero me llama mucho la atención, porque creo que es una virtud y creo que a los niños eso les llama mucho la atención, y por eso consiguió que tantos niños pequeños aprendieran a tocar instrumentos, ¿no? Nombrarme a Florian es como nombrar la Navidad, el Carnaval, porque teníamos un grupo siempre por Navidad, villancico, en Carnaval salíamos con un grupo de parrandas, no de batucada, nada, sino un grupo de folclore, timple, guitarra, laúd. En 1974, Florian contrae matrimonio con Emilia Perdomo, con quien tiene a sus tres hijos, Ciro, Pancho y Rosa. Él siempre, sus juegos eran con música, jugando con las palmas, o jugando, siempre era con música. También recuerdo que me llamaba por mi nombre, o a mis hermanos, los llamaba por mi nombre, y también hacía una melodía, ¿no? Y era silbando, me acuerdo perfectamente. Yo me llamo Florian Ciro, y él me decía, y era Florian Ciro. A mi hermano Pancho, pues lo mismo, le tenía su tal, y a,
y a Rosa también. Bueno, algo que creo que hizo muy bien mi padre con nosotros fue darnos el acceso a todos esos instrumentos que estaban en mi casa, pues, guitarra, timple, laúd, mandolina, bandurria, etcétera, pero siempre inculcándonos que había que tener mucho respeto sobre los instrumentos. A lo largo de su carrera musical, Florian fundó y dirigió un sinfín de grupos de variados estilos musicales, como el Grupo Alegranza. También funda el Círculo Guitarrístico de Lanzarote. Bueno, él cuando vino aquí a la Hey Nueva, vino prácticamente era un grupo de bailadores, pero donde desarrolló toda la cosa de él, era cuando se tenía este grupo guitarrístico, este que estaba Santi. Él también llevó el grupo Bellesmen, o sea, pero también el grupo Bellesmen también creo que lo llevó él también. Bueno, no sé si fue fundador o no, pero él lo llevó al grupo Bellesmen también. Fue una etapa muy bonita la Barranda Lanzarote. Con la Barranda Lanzarote, pues bueno, junto con él se hizo la primera grabación, Tornadas en Nuestra Tierra, el primer disco de la Barranda Lanzarote. Fuimos juntos al primer año que fuimos a Francia, a los cursillos de Ola Sánchez. Tenía todos los alumnos de guitarra que se había montado el círculo guitarrístico de Lanzarote, porque en la escuela no solo se hacía música tradicional, sino que se intentaba hacer música de todo tipo, ¿no? Música clásica. La mayoría de las rondallas que están hoy, de los grupos de música y baile tradicionales que están hoy funcionando todos, fueron de la mano de Florian. En los 10 últimos años pasó a formar parte directa del grupo de toque de la agrupación con su laúd, porque yo se lo pedí. Y tengo que decir con orgullo que a pesar de la distancia y sus tantas labores musicales, nunca faltó a una actuación. Toda una cuestión de amistad que al final fue un enlace musical entre las dos islas orientales para mayor unión. Chácara y Tambor quiere hacer un llamamiento ya desde el principio a toda la gente de buena voluntad que esté dispuesta a ofrecernos para toda nuestra gente, nuestra juventud, para los niños, para los institutos, ofrecerles nuestra historia, nuestras costumbres de nuestra tierra. Florian, en su larga trayectoria musical, asumió dos misiones esenciales: rescatar, difundir y dignificar el canto y las tradiciones canarias, y seguir el camino trazado por su familia. Ambas se alzaron en sus enseñanzas y cantos con suprema coherencia artística, profunda convicción, honestidad y seriedad profesional. Se compra un pequeño magnetofón y graba pues a muchísima gente de la época, pues desde Juan Brito hasta don José María Gil. Un poco más para adelante coge y compra una cámara semiprofesional en los años 80 y empieza a grabar a gente como Dorotea, como todos los constructores de timples. Estaba siempre grabando a toda la gente que él consideraba interesante y que yo considero interesante también. Es una persona que ha hecho por la música Lanzarote, o sea, por Lanzarote, ha hecho una gran labor, un gran trabajo. En los años 90, con la llegada exactamente de las televisiones, pues crea uno de los primeros programas que se hacen en Lanzarote, por no decir el primer programa que se hace destinado al folclore, se llamaba De Parranda. Por esta labor, Florian Corujo recibió numerosas distinciones, como la reconocida por Acatife en la 23ª edición de su festival, donde recibió el Volcán de Plata, o en el Festival Folclórico Guajime, donde se le concedió la insignia de plata. Hay cosas que me puedo retratar en él, que pues yo ahora mismo pues estoy haciendo lo que él hacía. Una escuela, no un sitio fijo, sino ir de pueblo en pueblo, o donde había gente que quisiera aprender un poquito lo que es la música canaria, pues ahí he estado. ¿Sabes cómo es Florian, no? Una persona, la recuerdo siempre feliz, contenta, el típico que estaba en la otra punta de la calle y dice: ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo estamos? Y ese tema de Florian, bueno, era,
repartía ilusión, ¿no?, en la calle. Siempre una persona muy feliz, muy feliz. Pues los chiquillos que tenía cuando en la escuela que tenía allí en Recife, y siempre estaba motivado, y además tenía un buen carácter, era un elemento. Separar a Florian persona del Florian música es prácticamente imposible, ¿no? O sea, pues siempre estaba todo estaba siempre lleno de música, ¿no? Era la colección de instrumentos, yo creo, de la más grande que existe, la tiene él en su casa. Le interesaba más la cultura, le interesaba más las fórmulas identitarias de la música y el folclore y demás. Ese es el Florian que conocimos y el Florian que todos quisimos, ¿no? El Florian que por el que teníamos mucho respeto, mucha amistad y mucha admiración, porque él siempre tenía el don de la sonrisa y el don también de saber de qué estaba hablando. Yo, por ejemplo, quiero recordar al amigo Florian pues como un hombre comprometido y entregado a la música de su pueblo. Sus enseñanzas infinitas, la verdad es que un montón de gente que hoy son destacados en la música de nuestras islas, valga el caso del virtuoso del timple, Benito Cabrera, recibieron su magisterio. El contacto con Florian significó algo muy importante en mi vida, tanto personal como musical. Y qué privilegio, qué honor y qué alegría que ahora posee el nombre hijo predilecto de San Bartolomé. Hablar de Florian Corujo es hablar de patrimonio cultural, patrimonio musical, patrimonio tradicional, pero sobre todo, por encima de ello, el patrimonio familiar. Porque siempre fue una persona que se dejaba querer mucho, que siempre tenía una sonrisa, una positividad, una energía muy, muy positiva. Y yo creo que Florian, en caso de que no existiera, es como Juan Brito, como César, que cada cual en su dimensión, por supuesto, no, ninguno es comparable, pero habría que inventarlo porque gracias a él se van a quedar plasmadas muchos estilos, muchas formas, los ranchos de Pascua, muchas coplas, muchos cantares, muchos instrumentos y tal que Florian tiene grabado en sus archivos. Fue un luchador, ¿eh? Entonces ayudó a la formación de rondallas, de grupos, y siempre que lo llamaron allí estaba él, altruistamente. Fui a verlo al hospital en Arrecife, hablamos de todo, como siempre, y los que estábamos presentes teníamos la impresión de que no era consciente de su gravedad. Animado, sonriente, bromeando. Incluso habló de hacer un crucero con Emilia dentro de unos meses cuando pasase este valle. Pero al final se despidió con un abrazo, una mirada y las palabras de hasta siempre, hermano. Nada más salir de allí, le comenté a Zaragoza, mi mujer. Como siempre, Florian va por delante. No quiere crear preocupaciones añadidas a nadie. Está preparado para morir y tiene preparado a todo el mundo a su alrededor. Lo que ocurrió 4 días después. Creo que esto define la clase de persona que siempre fue Florian. Una persona alegre, humilde, con una risa contagiosa que levantaba el ánimo a cualquiera. Mi maestro, mi amigo, mi ídolo. Mi estrella a seguir, de hecho, es lo que he hecho toda mi vida. Pues. Sigo dando clases de folclore tal cual las daba él. Lo único que le puedo echar en cara, lo único que es que se fuera tan pronto. Florian Corujo, hijo de San Bartolomé y cuya proyección cultural forma parte del Tesoro Patrimonial Municipal, recibe hoy el agradecimiento y reconocimiento de su pueblo, quien concede a título póstumo la distinción de Hijo Predilecto de San Bartolomé.